Aquí estoy en el hotel, chicos, otro día más. Y no creo que no puedo grabar tanto porque un señor nos dijo que estuviéramos pendientes con el celular porque parece que en Medellín roban bastantico. Entonces no vamos a poder como grabar todo, sino como algunas partes. Entonces este es el hotel, se llama Lobby Park. Por aquí se ve todo espectacular. Y acá está la habitación, que está un poquito desarreglada, pero bueno, no importa. Acá está el baño con un poco de toallas. Un baño simpático. Tiene dos opciones, una caliente y otra fría. Ah, esta es mi camita. Esta de aquí. Y pues la habitación está bonita. Aquí estamos en el hotel, aquí estamos en el lugar donde el hotel nos da desayuno gratis, que da cosas como de venezolanos. Bueno, vamos a ver qué tal está la comida, voy a estar viendo bonito, ¿no? Son muy, muy patriotas. Bueno, chicos, ya salimos del hotel, ya desayunamos, me compré estas gafitas, un trozo de mil barras, no es peluca. Y bueno, ahora tenemos que coger el metro, que va a ser una odisea. Pero esta vaina es súper buena. Ahorita después se lo muestro cómo se ve. Bueno, parce, lo único que le tengo que decir es que estamos más embolatados que gallina en ¿cómo se dice? Que gallina en playa. Tenemos que ir hacia allá abajo. Hasta lo último y coger disque Acevedo. Y si no cogemos Acevedo nos morimos, porque vamos a ir que para parquear no sabíamos que era pago y hay que pagar 12.000 por cada persona. Entonces, por su seguridad, mira. Y la seguridad de los demás, evite correr entre estaciones y vehículos de sistema médico. Evite igualmente también evitar que las estaciones entren y escuchar la señal del cliente de alto. Practique siempre el autocuidado. Ya, dale, puedo trabajar. Chicos, ahora nos vamos a montar en el tele. Bueno, chicos, les puedo decir que esta vaina se siente espectacular, aunque me estoy cagando del miedo, literal, miren, aquí estamos. Me estoy cagando del miedo, pero me siento bacano ya. Siento que no me puedo parar porque puedo perder la vida, pero del resto todo está bacano. Se siente agradable. ¡Wow! Y aquí estamos grabando con este otro por acá que también está grabando. ¡Hola! ¿Cómo están? Me estoy muriendo de los nervios. No voy a intentar. Ya subimos. Oye, nosotros no nos falta peso. Esto no es como un peso determinado. No. Marica, miren esto. Marica, qué divino. Adiós. La gente del pueblo. Esta vaina es otro nivel. Los paisas están años luz de nosotros, marica. Que venirnos a vivir para acá. Yo ya siento que amo esta ciudad. Siento que nací aquí. La verdad. Lo único malo del telecable, chicos, es que no hay aire, se siente un fogaje impresionante. Aunque bueno, tampoco se le puede pedir mucho, ¿no? Pero me siento extraordinaria, esta vaina es espectacular, chicos. Tienen que venir acá a Medellín a vivir esta experiencia. Tienen que pagar 2.300 en el metro, se suben, tienen que coger dos, ¿cómo se llama? Buses. Luego llegan a la estación de Acevedo y llegan hasta aquí, hasta el telecable, que es gratis. Vamos a ir al parque Arby, ahora vamos a pagar los tiquetes y les voy a mostrar cómo se ve ese parque Arby, que debe ser espectacular. Entonces, quédense en el blog. ¡Mua!
señores, ya llegamos al Parque Arby. Miren esta belleza. Está precioso. Ahora les muestro cada detalle. El clima está espectacular, está súper agradable porque es como entre frito. O sea, sabroso. Miren las piedritas que hay aquí. Me encanta, no sé, ya siento que amo esto. Voy a quedar a vivir aquí por siempre, así que chao. Chicos, este lugar está hermoso. Miren, es como una conexión total con la naturaleza, donde tú puedes explorar. Tienes que estar pendiente para que no te pierdas, por si no puedes dormir, que es todo bonito. Voy a seguir caminando para explorar un poco. Gracias. Me encanta. Me siento muy feliz porque es un clima tan agradable, o sea que no sientes ni frío. Bueno, siento un poquito de frío, pero es un frío como sabroso. Entonces creo que me voy a quedar a vivir aquí, chicos. Esta persona tiene una cultura muy bacana porque son muy higiénicos, son muy respetuosos, muy amables y respetan la naturaleza, que eso es lo primordial. Y qué más les puedo decir, no sé, me encanta, me encanta. Vamos a seguir explorando. Presentación es el tipo de vivienda que se construía hace 2000 años antes del presente. En la parte exterior de la vivienda es posible encontrar el fogón donde se realiza la cocción de alimentos. Bueno, esto para mí es normal porque yo lo he visto en mi pueblo, la que está así. Y eso no es normal. Entonces, ya nosotros lo conocemos. Ya nosotros. Esto es para las personas que son ricas, que nunca han visto la pobreza, pero básicamente así se ve. Para los que no tengan nada, o sea, nada que hacer con las mangueras, hagan un nido efímero del autor Ricardo Cárdenas. Aprendan, aprendan a reciclar. Sigamos nuestro tour. Ahora por aquí tenemos un circuito arqueológico donde hay como unos huesos de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Voy a leer lo que dice acá. Tumba de pozo con cámara lateral. Le tienen como un vidrio para que se conserve. Y pues, acá está la casita. Gracias. ¿Cuál es el precio de este? Tienen precio de 4.000 pesos. Son horneadas, tienen papa, zanahoria, espinaca, maíz tierno y hay con queso y sin queso. Uh-huh. Y la puedes acompañar con una salsita de tomate y albahaca. Miren cómo se la empanada, le he hecho una salsita, pero ya me la comí. Está 1 a. ¿Almorzamos con eso? Bueno, esto pedí yo una comida normal, la ensaladita. ¡Ay! Un abejorro. Con lomito de cerdo, papita, arroz especial, juguito y sopa. Y acá hay fiambre. Y acá lo mismo. Una sopita que.
estamos en la Plaza de la Cultura y esto es súper caliente por aquí, pero vamos a tratar de grabar el plano. El Museo Antioquia. Pero el sábado y domingo también hay mucha gente.